Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro video más de Air Aviation Videos. Hoy voy a tener la oportunidad de contestar la pregunta de ¿qué sucede cuando se vuela el avión y está lloviendo? Ahorita está lloviendo, es lluvia ligera a moderada, no es pesado, pero voy a mostrarles qué es lo que sucede con este video. Lo primero que hay que hacer es tener mucho cuidado porque el avión puede derrapar, la pista sigue mojada, sigue habiendo agua. Y en realidad la lluvia no es problema para nosotros, el problema para nosotros son los cielos bajos asociados con la lluvia. Asegura que no viene nada de la derecha, centro, izquierda. Voy a entrar al centro de la pista, ya hice todas mis pruebas de motor. Y vamos a tener la oportunidad de realizar un despegue con pista mojada. En las vueltas hay que tener mucho cuidado porque el avión puede derrapar si le metemos mucha potencia. Voy a asegurar estar en el centro de la pista. Está un poquito cruzado el aire a la derecha, eso me va a llevar fuera del centro de la pista, voy a tener cuidado. Y voy a empezar a aplicar la potencia muy despacio pero constante. Voy a poner los frenos, los pies, no los quiero tener los frenos, los voy a poner en el suelo, dentro de la pista. La velocidad está viva. Todo está en verde, estamos cometidos para despegar. Rotamos y el avión ya se empieza a hacer para un lado y para otro como un botecito. Pero otra que esa realmente no nos afecta. Tenemos tráfico, November, Niner, Niner 74 Tango, upwind, runway 1, excuse me, runway 32, full stop. Todo, como ustedes se pueden dar cuenta, está lloviendo todo el día. Y no hay ningún problema la lluvia, es los cielos bajos asociados con la lluvia lo que puede meternos en problema. Voy a empezar mi crosswind, les voy a avisar mis intenciones. Nadie está volando ahorita, casi no hay muchos pilotos volando con estas condiciones marginales. Traffic November 9974 Tango entering left, crosswind runway 32, full stop ever. Ok, mis amigos, pues ahora vamos a demostrar el aterrizaje cuando está lloviendo. Y si ustedes se van a dar cuenta, no hay ningún problema con la lluvia, es la visibilidad y los cielos bajos asociados con la lluvia. Voy en mi downwind, voy a empezar a preparar mi avión para el aterrizaje. Y voy a utilizar mis flaps. Está muy baja la visibilidad ahorita por la lluvia, pero el avión, aerodinámicamente hablando, no se siente mucha diferencia en el avión. Voy a entrar base. Airport traffic, November 9974 Tango, entering left base, runway 32, full stop, airport. Asegurarme que no venga nadie de la derecha, centro, izquierda. Y así ha estado lloviendo todo el tiempo desde antier. Va a seguir lloviendo, pero podemos realizar actividades visuales aún así. Es considerado marginal, VFR, marginal porque los cielos están bajos, pero aún así sigue siendo visual. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de no meternos a las nubes, porque eso sería por instrumentos. Ahí está mi foco rojo y blanco. Airport traffic, November 9-1, excuse me, November 9-9-7-4 Tango, final, runway 32. Y como vuelo tantos aviones, ustedes se dan cuenta, me confundo con la pista, me confundo con los tail numbers. Pero ahí está uno rojo y uno blanco. Voy a usar full flaps. Y lo único que tengo que tener cuidado al aterrizar, el aire me va a llevar hacia la izquierda. O al aterrizar tengo que hacer movimientos muy suaves porque no quiero que el avión derrape. Tampoco voy a usar los frenos, se van a amarrar y no quiero eso. Me voy a acercar. El viento viene de aquí, solo voy a tener que usar pedal izquierdo para mantener el centro de la pista y la potencia para acercarme. Está mi foco, uno rojo y uno blanco. Voy a acercarme a los touchdown marks. Ya se pueden dar cuenta, está un poquito cruzado el aire. Voy a acercar, voy a usar un poquito de mi trim. Y en el toque tengo que hacerlo bien despacio. Ups, ahí me agarró un updraft, poquita potencia para corregir. Ya estoy en el suelo. Sostengo la nariz para ponerle peso a las llantas de atrás. Un poquito de crosswind correction. No debo de usar frenos hasta que el avión se desacelere solo. Ustedes se pueden dar cuenta cómo el avión se va hacia un lado, hacia otro. Se lanchea, decimos aquí en el norte, para un lado y para otro. So hay que darle con cuidado. Voy a quitar los flaps para poder hacer que el peso del avión se transfiera de las alas a las llantas del avión. De esa manera voy a tener un control más efectivo del avión en el suelo. Ahora sí ya voy a poder usar los frenos aquí. Ya voy despacio. Seguir la rayita amarilla. Y quiero animarlos, mis amigos, para que busquen mis videos instruccionales en el website. O nomás póngale airyaviation.mindbinds.com. Ahí están todos los videos que estoy haciendo instruccionales para que ustedes aprendan a volar.
Lo último que tengo que hacer es el after landing checklist. Flaps up, se quedan arriba, confirmados afuera. Fuel pump off, se queda apagada. Mixture is required. Quito atrás que está muy húmeda la atmósfera. Drops off. Lights as required, los aprendidos para el rodaje. Zero heat off, aquí apagado. Green for takeoff, sin neutral. Transponder, standby. Y todo esto, mis amigos, está bien explicado en videos instruccionales. Les animo para que los busquen. Busquen eriaviation.mindbytes.com. Ahí va a aparecer abajo de la pantalla. Cómprenlos, porque sé que les va a beneficiar, les va a ayudar. Ahí se explica todo esto con detalle. Airport Traffic November 9-9-7 for Tango, taxi to the hangar 7. Y ahora sí, con mucho cuidado en el taxeo, porque no quiero que el avión derrape. Especialmente dar la vuelta, hay que tener mucho cuidado. Recuerden, los aviones nomás tienen tres ruedas, son muy torpes en el suelo, porque no están diseñados para estar en el suelo. Y ahorita se van a dar cuenta, con la lluvia se está metiendo el fog, la neblina en los vidrios. Lo que voy a hacer es abrir un poquito la ventana, o la puerta, para que me entre un poquito de aire, pueda ver afuera. Está un poquito cruzado el aire a la derecha, por eso ven ustedes cómo la nariz del avión va hacia la derecha y a la izquierda. Y la razón es que esta es la cola, el avión viene de acá del noroeste, le pega la cola a la izquierda, ¿se ven? Se me jala la nariz a la derecha. Voy a tratar de mantener la raya amarilla en la nariz del avión, o en la rueda de la nariz del avión. Voy a tener mucho cuidado a dar la vuelta, porque hoy se dan cuenta, hay todavía charcos de agua. Y dos cosas pueden suceder ahí. Una, puede uno golpear con la propela esos charcos y levantar el agua, si son muy profundos. Y la otra es que puede uno perder control del avión si va uno muy rápido. Y así va a estar todo el día hasta mañana. Todos los vuelos que hemos hecho hoy van a ser instrumentos. De hecho, ahorita vamos para Monterrey, México, por instrumentos también. Pero vamos a dar la vuelta. Y pues ahí lo tienen, mis amigos. Así es como se realiza un vuelo cuando está lloviendo. Como ustedes se dieron cuenta, aerodinámicamente hablando, el avión se sigue comportando igual. El único problema que podemos tener es en el suelo, que se derrape el avión a la izquierda o a la derecha. El aire, las nubes bajas, la baja visibilidad asociada con la lluvia puede ser problema en el aire. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the skies safe and fun. I'll see you next time. Nos vemos en la próxima ocasión.